Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, noche. Sí, sí, buenas noches. Okay. Bueno, ahorita ya se conectaron los compañeros, pues ya estamos por acá, ¿sí? Entonces, um, vamos a pasar listo. Permítanme. No que se incorporan los compañeros. Eh, Adriana Mabel Elías Granados. Se encuentra por acá. Uh, Alex Walter Ponce Barahona presentes. Buenas noches. Ok. Permítanme. Ok. Um, Alicia Lizeth Elías Cubía. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vázquez Carmen Elena Catota Quintana. Buenas noches, Alex Presente. Buenas noches. Erika Lisset Meléndez Valladares. Presente. Ok. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Jairo Miguel Chamul Flores. Ok. Jorge Almar Armando Solorza guardado. Yo, presente. Ok. Excelente compañero. Uh, José Enrique Campos Castro. Ok. Jocelyn Karina Montano Amaya. Buenas noches, presente. Buenas noches. Catherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kelly Natalie Medrano Crespin. En camino. Kimberly Clarice Gavidia Arevalo. Aquí la vi la compañera, aquí está conectada. Liliana Vanessa Alfaro Areníbal. Aquí estoy presente. Voy a ser siguiente porque todavía estoy con un pendiente aquí. Ok, no se preocupe. Marixenia de Rosario Córdoba Molina. Ok. Marvin Ramón Ramírez Alas. Ok. Mónica Daniela Reyes Portillo. Presente. Ok. Rocío Odali Ramírez Lemos. Ok, permítame. Sandra Estela Méndez. Presente. Ok, permítame. Silvia Carolina Martir. ¿O Martir? Presente. Ok. Verónica Raquel Rojas. Y Wendy Araceli Hernández. Ok. Presente. Excelente. Bueno, para todos, muy buenas noches. Igual, ¿verdad? Siempre nos atrasamos unos minutos, pero es porque tenemos que tener el mínimo necesario para los compañeros, ¿sí? Bueno, el día de la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos abordando algunos conceptos, buenas prácticas para las Instagram Stories, ¿sí? Compañera Carmen Elena. ¿Qué estuvimos abordando, si se recuerda, en la sesión anterior? ¿sí? Que hagamos una pequeña síntesis para hacer o entrar en materia ¿verdad? con respecto a la sesión de este día. ¿sí? Adelante, lo escuchamos. Nick, el, 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 la clase pasada yo no estuve. Ah, no estuve. Fue el jueves, okay. ¿verdad? Correcto. Yo, Correcto. La última que estuve fue la de los emojis y eso. Ok, excelente, no se preocupe, compañera. Eh, compañera Daniela Paona, ¿puede activar su micrófono, por favor? ¿Qué estuvimos abordando, compañera? Antes es que no me mencionó cuando pasó la lista. Eh, sí, la mencioné, solo que quizás no se había conectado, quizás. O... Sí, no, pero... no, sí. Vale. Pero y no yo tampoco estuve, ped, pedí permiso, porque no estuve ah, tampoco. Bye, Una no... disculpa. No se preocupe, pero ya tengo la lista aquí, compañero. Oiga. Okay. Excelente. Katherine Contreras, ¿qué estuvimos viendo en la última sesión que fue el día jueves? Si se recuerda, por favor, nos da ahí un, una idea, ¿sí? Ok. Compañero Jorge Armando Solórzano, ¿qué estuvimos revisando, ¿sí? Hola, compañero Jorge. ¿Se encuentra por ahí? Ok. Bueno, voy a proyectar mi pantalla y me confirma si visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, en la sesión pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿verdad?, de la parte... De las plantillas, ¿verdad? Algunas buenas prácticas, de hablamos del brand boot, ¿verdad? De los colores que tenemos que tener, tenemos que ordenar, recuerden que hacer marketing, hacer contenido en las Instagram Story es un proceso, es un conjunto de tácticas. Se recuerdan que en una clase les decía, la estrategia, pues para algunos, por ejemplo, puede ser vender, ¿sí? Pero la estrategia para otros puede ser posicionarse, ¿sí? Para para que sea una figura pública que que esté en los medios de comunicación o esté en la opinión pública, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces estuvimos hablando un poco de la parte del Bramboot, ¿verdad? El Bramwood, ¿verdad? Haciendo una pequeña eh, una, un pequeño análisis recordatorio, ¿verdad? Es lo que una marca es como la estructura, los colores, el orden, que una marca va a tener para transmitir la comunicación a su interlocutor, transmitir a su comunidad, transmitir a todos esos nichos, a todos esos epicentros de comercio, ¿sí? Recuerden que Instagram y las story, las historias, son una, una estrategia, ¿sí? Son una estrategia para llegar a nichos especializados, pero, por ejemplo, me decía en una clase, mire, yo quiero saber si debe, o sea, si Instagram, o sea, tengo que dedicarle solo, o sea, solo ese canal de comunicación o ese canal de adquisición de clientes, yo les digo que desde mi experiencia no tienen que descuidar los canales físicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien me dice, mira, fíjate que yo quiero hacer una estrategia. De adquisición de mil clientes, de tres mil clientes. Entonces, no descuiden las relaciones interpersonales. Recuerden que la base de los negocios, de los proyectos, es la comunicación, las relaciones interpersonales, ¿verdad? La confianza. Y eso es lo que genera, o sea, los negocios, ¿sí? Muchos piensan que vender es una transacción. No, es una relación de personas, de asociaciones, de networking, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, en esta sesión, ¿verdad? Vamos a, a ver algo complementario a lo que estábamos analizando, ¿sí? Compañera Elena, cuéntenos de qué trata su emprendimiento. Lo vamos a poner como para hacer algún ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en el sentido de, de dar ideas de cómo lo podemos hacer con una nueva versión, ¿verdad? Una simulación de mercadeo, ¿sí? Compañera Elena, Carmen Elena, puede activar su micrófono, por favor. Cuéntenos de qué es su emprendimiento, negocio o su trabajo o proyecto y cómo usted aplica las tipografías y los colores, vamos a hacer ahí una base, ¿sí? a en la experiencia. Eh, bueno, en realidad no es mi emprendimiento, pero okay. eh, si sí es el de una amiga y pues yo le colaboro con lo la de las redes sociales. Sí. Eh, sobre todo porque en el área, en el área, bueno, es un spa médico. Sí, sí. Entonces, en esa área sí tengo experiencia, habrá un poco de experiencia. Sí. Entonces, eh, pues sí, es un spa médico y se hacen tratamientos. Eh, eh, la que se hace la mayoría, pero el plus, digamos, es como la depilación láser. Ok. Entonces, digamos, esa es como la oferta de valor del emprendimiento, que eso es lo que da al mercado, ¿correcto? Exacto. Ok, vaya, entonces, quiero, o sea, quiero que en esta clase, pues, vamos a hacer, nosotros le damos en publicidad los testimonios psicológicos, ¿sí? Entonces, ahora usted, Carmen, va a ser, o sea, la voy a entrevistar de acá, ¿sí? Para mostrar de ejemplo cómo usted ha, está haciendo su emprendimiento desde un punto de vista, ¿verdad?, analítico, ¿ok? Bueno, okay. entonces, si hablamos, eso es como... ¿Qué colores prevalecen en la parte, digamos, médica? O sea, en la parte quizás, no médica, pero sí la parte de salud. ¿Qué colores bases usted ha visualizado que es como con lo que se identifica esa área o sector, compañera? Sí. Eh, Fíjense que lo que pasa es que, como, digamos que lo estético casi siempre se va como por el lado femenino, ¿verdad? Ajá. Entonces okay. es como que se identifica con colores pues, claro. rosaditos, pero, pero nosotros eh, como el concepto era como no solo, o sea, no solo hacerlo para mujeres, sino hacerlo para incluir a todo mundo eh, uh -huh. y que los hombres no se sientan como mal porque, bueno, si lo vemos desde el punto de vista machista que, que hay acá en el país, sí, sí. Eh, que eso no los como que autorrechace como para tomar un servicio. Entonces uh -huh. lo que nosotros hicimos fue eh, tomar colores como más neutros, por ejemplo, nosotros usamos el blanco y el dorado, al menos, eh, bueno, en el logo es así, blanco y dorado. Entonces okay. el fondo es blanco, las letras son doraditas, entonces que fueran como colores más neutros. Ok, entonces el Bramble, ¿verdad? Entonces tienen colores como blanco, ¿verdad? Dorado, ¿qué más? Solo estos dos colores. El negro lo usamos también. negro, ok. Uh -huh. Excelente, bye. Entonces, así como dice la compañera, ¿verdad? Una marca, primeramente, si usted hace una marca, tenemos que definir como los colores, ¿verdad? Bases, ¿sí? Entonces, su póster, ¿verdad? Me imagino que llevan eso, esas, o sea, esas combinaciones, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Vamos a ver con blanco y dorado, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto, ¿verdad? Usted, me imagino, es diseñadora o, o estudió marketing. Así, ¿verdad? Técnico. No, la verdad es que no. Soy... Ah, okay. eh, todo es como... Bueno, he estudiado marketing, pues, pero aquí, vea. He sacado los cursos de... Sí, he sí. sacado el inbound y, y lo de acá. Pero... Okay. Eh, y nada más lo que me invento. Ok, excelente. Vaya. Entonces, como les mencionaba, verdad, eh, la compañera, verdad, eh, lo que hace, verdad, ella ordena las ideas. ¿verdad? Aparte de ordenar las ideas, ¿verdad? entonces, cuando ustedes, verdad, estén realizando lo que es una marca, verdad, para una empresa, un proyecto, primero, verdad, tienen que invertir o tienen que mandar a hacer su Brand Boot, ¿sí? El Brand Boot, por ejemplo, Brand Boot, vamos um, a poner brandboot.pdf, y le vamos a poner, eh, ¿es un centro médico o es un centro médico de, de cuidado de la piel? Algo así, me dijo. No. Es un medical spa. Sí. Es un sí. spa médico, pero oh, con concepto sí. médico. O sea, no es solo con lo estético, sino con el cuidado de la piel, para, ah, ah. Problemas, para personas que tienen problemas de, eh, hormonales, por ejemplo, las mujeres que tienen problemas hormonales. Entonces, se trata como más, okay. más médico que estético. Ajá. Ok, gracias compañero. Vale. Entonces, eh, como les decía, ¿verdad? Acá, lo importante es que primero vamos a definir lo que es una, un manual de marca, ¿sí? Este manual de marca, quienes lo, lo hacen, ¿verdad? Lo, lo hacen, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Ya sea con experiencia, personas son técnicos, diseñadores, editores multimedia. Entonces, un manual de marca, pues, puede variar, ¿verdad? Puede variar entre 30 dólares, 40, 50, 60 dólares. Hay diferentes precios en el mercado, ¿sí? Bueno, eh, solo un comentario, ¿verdad? Acá, pues, está comenzando a llover, ¿verdad? Por cualquier cosa, si se va la luz, ¿verdad? Es una probabilidad, una posibilidad del 1% que exista. Igual, me esperan, ¿verdad? Porque se tarda cinco minutos o tres minutos en volver la luz, ¿verdad? Ahí solo un comentario. Okay. como les decía, Dante, si nosotros queremos proyectar nuestra marca, ¿sí? A nivel que sea más ordenado o profesional, ¿sí? Incluso acá encontré un, un manual de marca, se lo voy a mandar en el chat por si lo quieren ver o lo quieren replicar um, en internet o lo quieren replicar en el grupo. Entonces, para que ustedes visualicen, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, ah, es que es que invertir, ¿verdad? En mi marca. O sea, ellos lo miran como un gasto, ¿sí? Entonces, un error es que todas las personas miran esto como un gasto, no es un gasto, ¿sí? Ustedes se vuelven microinversionistas, se vuelven emprendedores, freelance, y esto se recupera, ¿sí? Entonces, yo, yo recomiendo quizás que inviertan en un manual de marca cuando ya tienen... Tracción de clientes, ¿sí? Cuando ya tienen que la gente dice, mire, dónde están ubicados, mire, mándenme un servicio, mire, quiero un producto. Entonces, ya se invierte cuando ya tenemos una pequeña estabilidad de ingresos o tenemos gente recurrente que dice, ah, quiero este, o sea, quiero este servicio, ¿sí? Entonces, hay una etapa, ¿verdad? Sí, hay emprendimientos en nuestro país por necesidad y emprendimiento, ¿verdad? emprendimiento básico, ¿verdad? Sí. Entonces, y lo que nosotros sugerimos, ¿verdad?, en estos casos, ¿verdad?, que inviertan y que tengan un manual de marca. Permítanme, quiero ver si lo lo puedo pasar acá. Entonces, un manual de marca pues igual mira, lleva su su estructura, ¿verdad? Recuerden que esta estructura, ¿verdad?, se la va a dar el el diseñador o el publicista que les haga el, eh, les haga la parametrización, ¿verdad? acá está por ejemplo la papelería la construcción por ejemplo la marca visual verdad eh, cómo se va a ver en carteles verdad la señal, las señales verdad la parte quizás en las camisetas las aplicaciones digitales entonces esto por ejemplo visualicen o sea se mira bien ordenado entonces este es como como decirles mire a uh, este este uh, aquí está el, quiénes somos verdad la misión es lo o sea la visión es donde yo quiero llegar y la misión es la táctica cómo voy a hacer pequeños esfuerzos acumulados durante cierto tiempo para alcanzar esa visión sí luego también tenemos la parte de los valores verdad los valores son los eh, lo que una persona verdad se identifica sí con su emprendimiento permítanme. voy a buscar por acá estamos en la última clase de la unidad 2, verdad permítame Vaya, por acá estamos, permítanme. Vaya, acá dice la tipografía, ¿sí? Entonces, en el manual de marca, como les digo, es una inversión estratégica que van a hacer en su activo digital, ¿ok? Entonces, un activo digital, compañera Carmen, ¿qué, ¿cómo lo comprende usted que es un activo digital? Usted que trabaja en la parte de diseño y de marketing, compañera, ¿sí? ¿Qué sería un activo digital? Sí, un activo digital, ¿cómo usted, qué es lo que usted comprende con esa palabra? Porque si al hablar de, de identidad visual tenemos que saber qué es un activo digital, ¿sí? Eh, quizá, eh, quizá una herramienta. Ajá, es una herramienta. Ok, ¿qué más? Díganos, Estela. Buenas noches. Yo lo que entiendo por activo digital es algo que nos va a traer remuneración al futuro. Solamente que en forma digital, como lo es el manual de marca, que una buena imagen eh, va a traer frutos en consecuencia. Porque va a hacer clic con el cliente. Entonces, un activo es una inversión, no es una pérdida, no es un pasivo. ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, quiero que entendamos esto porque, por ejemplo, aquí el manual dice la tipografía, la identidad de marca, los colores. Muchos pueden decir, no, es que, o yo he escuchado a algunos, incluso a algunos emprendedores dicen, no, ¿y para qué voy a invertir? En un brand boot o un manual de marca, ¿por qué tengo que hacer esto de esta manera? Pero recuerden esos ese detalles que nosotros, si queremos sobresalir en el mercado, ¿sí? Si queremos que las personas nos compren o nos entiendan con nuestro emprendimiento, entonces yo me convierto, como yo les decía, en un... O sea, yo me convierto en un emprendedor que crea activos digitales, ¿sí? Mis amigos, mis compañeros, mis amigos de comunidad están construyendo activo. Un activo puede ser su página web. ¿Por qué? Porque un activo es un recurso propio de usted, ¿verdad? Que le va a generar dinero, ¿sí? Es una maquinita de hacer dinero, ¿sí? Otro, otro punto importante: un activo es el registro de su marca, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren impactar, en el mercado digital, ¿sí? Incluso yo me reuní con el Departamento Jurídico del CNR un día y les preguntaba, mire, yo quiero registrar esto. Ah, hay dos tipos de registro, marca comercial y, re... no, nombre comercial, perdón, y marca, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y me decía, las dos cosas son diferentes. Uno cuesta menos y el otro, eh, la marca vale, eh, vale como 100, 200 dólares si usted hace el proceso sin pagar un intermediario. Y el nombre comercial vale 185 o 200 aproximado. Pero son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué recomiendo? Si nosotros queremos ocupar tipografías, queremos proyectarnos al mundo con la parte digital, ¿sí? Entonces, al crear innovación, al crear negocio, ustedes invierten tanto dinero, tiempo entonces ustedes tienen que cuidar esas maquinitas de hacer dinero sí su brand Boot, para qué les va a servir compañera Carmen para qué nos va a servir el brand Boot, si es un, sabemos que es una maquinita de hacer dinero para qué nos sirve compañera Carmen y Elena sí para generar ingresos correcto porque a través de un póster yo puedo publicar una promoción puedo publicar una estrategia Entonces el, el brand boot, por ejemplo, da, o sea, puede llegar a muchos clientes si tiene ordenado su tipografía, su identidad visual, ¿sí? Y vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿me permite? Voy a compartir pantalla, permítame. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, miran lo digital como algo así, ¿verdad? Ay, es que solo es un Instagram que voy a crear, no son activos digitales, ¿verdad? Sus redes sociales, ¿verdad? Se vuelven activos. ¿Por qué un activo? Porque un activo es algo que usted tiene y le va a generar ingresos. Un pasivo es algo que que tiene que usted que pagar, son obligaciones, ¿verdad? <coughs> Vaya. Permítame, visualiza, ah, permítame ahorita. Ahorita proyecto Vaya, visualizan mi pantalla. ¿Me avisan, por favor? ¿Se mira la pantalla sí, del celular? Pero, ¿se mira la pantalla sí. del celular ahorita? Permítanme. Ok. Sí. Vaya. Entonces, recuerden que yo les decía, ¿verdad? La identidad visual, ¿verdad? En el manual, ¿verdad? De la clase de ahora, ¿verdad? Tenemos los puntos más importantes que dicen, ¿verdad? Permítanme. Los puntos que dicen... Oh, permítanme. Dicen... El reconocimiento, la tipografía, el profesionalismo, la consistencia, la emoción, los colores, la tipografía, la legibil legibilidad, la personalidad de la marca, el contraste, la alineación y la creatividad. ¿sí? Entonces, permítanme, ya les proyecto. Visualizan mi, mi, mi Instagram ahorita que estoy proyectando. ¿Sí? ¿Se mira? Sí. Ok. Entonces. Sí. Les quiero enseñar, ¿verdad? A Jürgen, ¿verdad? Jürgen es un mercadólogo eh, bastante reconocido, ¿verdad? Y lo, lo, yo lo admiro, ¿verdad? Cómo maneja su marca, ¿sí? Jürgen, ¿verdad? Él lo que hace, ¿verdad? Es que, por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar su identidad de marca, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, miren, todo esto, ¿verdad? No, no crean que es casualidad, ¿verdad? O, o es algo así que al azar está haciendo. Si ustedes miran... Cuando esta tipografía, voy a colocar, ¿verdad? Permítanme. Voy a colocar solo, son videos, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Esa tipografía, ahorita no se escuchaba porque eh, tiene muteado el sonido, pero esa tipografía, eh, la tipografía es el tipo de letra, ¿sí? Es la arquitectura visual, ¿sí? Entonces, esa tipografía... Que está usando Jürgen, ¿verdad? Donde está corriendo esa, o sea, esa, esa información en tiempo real, como en ese teleprompter, ¿verdad? Así como dice en televisión. Entonces, esa tipografía, si ustedes miran, no es una tipografía que confunde, que no lleva un montón de colochos. Entonces, la tipografía tiene que ser sin serifa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que dar vueltas tantos colochos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer consejo o recomendación que hacemos nosotros, ¿verdad? En publicidad. Y él sabe eso, ¿sí? Como le digo, él es publicista, pero como le digo, hay excepciones, ¿verdad? Si usted quiere para una marca, ¿verdad? Algo diferente, por ejemplo, ahí, él ocupa una tipografía, por ejemplo. Si ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Ahí dice Jürgen clary entonces él ocupa una tipografía con un montón de colochitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay excepciones para logos, ¿sí? Pero, pero. Si yo quiero impactar, como les digo, yo tengo que mostrar un profesionalismo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ahí miran una coherencia, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, publica A ah, con una con un tipo de letra un día, con otro tipo de letra, y eso no es recomendable, porque tenemos que se le llama eso como estandarizar nuestras publicaciones, estandarizar nuestros procesos, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. Quiero mostrarles, ¿verdad? Vaya, vale. acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? La arquitectura visual que está ocupando, ¿verdad? ¿Sí? Visualice él para que no se mire monótono, ¿verdad? Metió esta, por ejemplo, esa tipografía, ¿sí? Es como, es como la portada del video, ¿sí? En la portada del video, si ustedes visualizan, quiero ver si me acercan, no, no me acercan. Eh, acá, ¿metió, verdad? Las letras por detrás, ¿verdad? Entonces, esa es una pequeña innovación, ¿sí? Porque, como les digo, a veces la publicidad no crean que solo es hacer un tipo de letra, no, es como hay un factor o una la teoría del wow, ¿sí? O la sorpresa. Entonces, él sabe manejar eso porque salió de lo común y está, por ejemplo, sale en una playa, ¿sí? Eso es solo como una pequeña, vaya, si usted visualiza, miren, acá está ocupando, ¿verdad? Solo un color blanco en, en el tipo de letra, ¿verdad? Ya voy a enseñarles cómo se, se parametriza eso. Y acá, eh, ya va ocupando colores como amarillos, miren. Donde dice: en solo seis meses, el tren Mayans. Dice: propiedad, cómo comprar una propiedad, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ahí va variando, ¿sí? Ahí va, por ejemplo está ocupando color rojo, está ocupando color amarillo, pero como les digo, alguien tiene que plantear esa estrategia de colores, ¿sí? Esa estrategia de colores la pueden plantear ustedes, ¿verdad? Pueden decir, verdad. Eh, la mitad de este año vamos a publicar con este estilo, con esta arquitectura visual, le llamo yo. Una arquitectura visual, me refiero a, a combinar colores. Por ejemplo, puedo decir enero, febrero, voy a combinar a amarillo. Eh, luego voy a combinar eh, un color pastel, por ejemplo, un color, un color turquesa, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá, eh, él incluye otro tipo de publicaciones, miren, ahí no lleva letras, miren. Entonces, eso no es que está así al azar, ¿verdad? Sino que alguien, alguien eh, lo hizo, ¿verdad? O lo recomendó. El publicista, el asesor de marketing, incluso ustedes tienen que ser asesores, ¿verdad? Incluso hay varias especialidades, ¿verdad? Ahora en, en la parte digital, en los canales de adquisición de clientes como Instagram Stories, ¿verdad? Están los traffickers, ¿sí? O los que hacen tráfico, ¿sí? Entonces en una clase yo les decía, hay tráfico frío, tráfico tibio y tráfico caliente. ¿Qué quiere decir? Que tráfico caliente es aquella comunidad que usted ya no necesita educarlos porque ya saben de su producto, ya sabe cómo se visten, ya sabe cómo se corta el cabello, ya sabe que qué atuendos, o sea, usa, o sea, se lo saben todos, ¿sí? Ahora las redes sociales, ¿verdad? Usted conoce tan bien a esa persona que si hay una similitud con su sentimiento, sus pensamientos, con su personalidad, entonces la gente se identifica tanto que se sabe en toda la, en toda la memoria, ¿verdad? Todo ese registro, ¿verdad? Sutil de sus influencers o emprendedores, ¿ok? Luego, si ustedes visualizan, ¿verdad? Sí. Acá lleva otra arquitectura visual, ¿miren? Entonces, acá está un poco quizás eh, la arquitectura visual un poco así, ¿verdad? Variada, ¿sí? Y visualice, no se mira como monótono, ¿sí? Entonces, él sabe que. Si aplica a esto, o sea, su público no se, o sea, no se siente aburrido, ¿sí? Cuando lo está visualizando, ¿ok? Compañera Carmen Elena, se encuentra por ahí. Bye. Sí, Lick, aquí estoy. Dígame qué cosa le llama la atención de este emprendedor. Bye. O sea, que no sé si lo conoce o si lo conoce, pero no, ahorita lo estamos colocando como un ejemplo de marca digital, ¿sí? O de activo digital. Uh -huh. ¿Qué cosa uh -huh. cree que usted saca de este. De este influencer o, o persona experta, ¿verdad? En las redes sociales, ¿verdad? Como sí. eh, Bueno, yo lo que veo es que sí eh, muestra mucho material. Eh, en el material, a mí lo que me llama la atención es que. Bueno, veo que solo no es como, como de viajes y así, ¿verdad? correcto eh, y eso me llama como a como a querer de lo que él tiene ok, okay. excelente sí okay y si veo que por ejemplo eh, en las publicaciones tiene como el mismo patrón de de, de letras sí la arquitectura visual, ¿verdad? Es bastante sí. parecida, ¿verdad? En todo, ¿sí? sí. Ok. Excelente, le agradezco, compañera. Eh, compañera Catherine o Katy. Levantó la mano. Adelante, compañera. Díganos. Creo que en lo personal lo que a mí me llamaría la atención sobre el marketing o sobre él en este caso es que le está vendiendo su imagen, ¿verdad? Correcto. Si nos fijamos de que hay eh, letras. Eh, no hay muchas personas como que a la par de él, casi que en todos sus videos es solo él. Creo que ah, él incluye en algunas personas como para no ser como que quizás tan egocéntrico, y si solo se trata de mí, ¿verdad? Sí. Pero sí. creo que la seguridad de él, ¿verdad? Creo que si hablamos en el marketing es como que la seguridad de lo que te estoy vendiendo, yo lo tengo, vos lo puedes tener. Correcto, por ejemplo, ahí, por ejemplo, si usted visualiza, ¿verdad? Sus principales canales de adquisición de clientes, siempre se los recuerdo en las clases, ¿verdad? Entonces, imagínense que cada cajita ahí, ¿verdad? O cada círculo, él sabe que en México tiene un canal de adquisición de clientes y lo tiene bien claro, ¿me? Luego está Punta Cana, Panamá, Estados Unidos, ¿verdad? Y acá dice hoteles, ¿verdad? Frases y familia. Entonces, él se vende como una marca humanizada. ¿Qué quiere decir una marca cercana? que tiene una familia estable y que sus su negocios, ¿verdad? Él es como el testimonio psicológico, miren, miren la vida que yo me doy, porque yo sé de lo que, o sea, yo vivo de esto, ¿sí? Entonces, ahí es una marca quizás que tiene bastante, bastante argumento por ahí, ¿sí? Vaya, entonces voy a dejar por acá de compartir y volvemos a la pantalla, ¿sí? Permítanme. Permítame, solo mando un mensaje para, a una compañera para que resuelva acá, permítame. Bueno, como les afirmaba, les decía, es importante que nosotros tomemos ejemplo, ¿verdad? No vamos a inventar la rueda, siempre se les he dicho, no inventemos la rueda, vamos a hacer que la rueda se mire mejor. Si la compañera me dice, mire, yo le quiero poner la competencia o le quiero poner un, un negocio similar a la compañera, entonces yo lo que hago, me voy a Google y voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, digo yo, eh, ¿quién me dice de qué es su emprendimiento? ¿Algún, ¿Algún compañero o compañera que quisiera colaborarnos ahorita? ¿Compañera Catherine? ¿Compañera Alicia? ¿De joyería? Joyería, ok. Vaya, entonces, incluso si alguien me dice, mire, fíjese que yo quiero hacer un brambo de, de, de joyería. Entonces yo lo que hago voy a colocar acá Brand boot, joyería esta es una técnica de Scrapping verdad que les estoy enseñando Rony. de buscar información punto pdf sí entonces acá hay varios ejemplos sí entonces vamos a poner una ¿vale? joya Cintia, dice Cintia. vamos a ver espero que me cargue por acá me voy a esperar un momento y por acá sí entonces, acá dice el manual, ¿verdad? Nos vamos al manual, dice tipografía, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo está este sitio web, ¿verdad? Acá en lo, en lo que está cargando el otro sitio, voy a poner <coughs> dafon.com, ¿sí? Cuando ustedes no encuentren tipografía o dicen, no es que eso la tipografía es bien difícil, entonces yo recomiendo, ¿verdad?, que los diseñadores incluso si usted trabaja con Photoshop, con algún programa como Illustrator, en esta página encuentra encuentra tipo tipografías o tipos de letras de uso de, de uso comercial y gratuito, sí, pero si usted dice voy a ir al CDR a registrar mi logo con esta con esta tipografía no le van a dar la exclusividad de la letra porque o sea está protegido por derechos de autor lo que le van a dar es el conjunto de información o el conjunto de semiótica de datos para registrar eso, ¿sí? Entonces ahora eh, vamos a colocar una marca. Dígame compañera, ¿cómo se llama su emprendimiento, compañera? La de la joyería. Si me colabora, por favor. ¿Cómo se llama? Salagos. Fernando. Salagos. Alagos. Sí, te lo escribo, si gusta. Vaya, escríbamelo, por favor, por ahí, ¿sí? Entonces vamos a buscar aquí una tipografía, ¿verdad? Vamos a ver sin serifa, ¿verdad? O con serifa, ya vamos a ver, ¿sí? Calago. Ah, ok. Entonces, acá visualicen, ¿verdad? Entonces, esta es serifa. Vamos a ver. Acá. Está cargando. Vaya. Si ustedes visualizan, miren. Acá las letras se miran bien, bastante entendibles, Calado, vamos a poner. Entonces, imagínense que a mí me dicen, mire, yo quiero hacer un emprendimiento y no hay o cómo, qué tipo de letra colocarle. Entonces, en el manual dice que tenemos que ocupar o que tenemos que tener, por ejemplo, aquí, por ejemplo, reconocimiento y profesionalismo. Entonces, el profesionalismo... O sea, ustedes no van a inventar la rueda, recuerden que ya existen, o sea, ya existen tipos de o, o tipos de estilos de letra, entonces lo que hacemos es descargar, descargamos acá y luego esto se lo decimos al diseñador que lo agregue, por ejemplo, se agrega en la unidad, tengo entendido en la unidad C se agrega en una carpeta que se llama Fonts, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de letra le gusta, compañera? Si usted quisiera hacer una reingeniería de su logo, de las que está viendo acá. ¿Le gusta esta? Mire esta, compañera. Hola. Compañera de la joyería está por ahí. La segunda, me parece. ¿Esta? ¿O esta? Sí. ¿Por qué le gusta esta? La caviar, drinks. Eh, primero porque creo que se ve más delicada y sí. se lee perfecto Ok, oh, excelente. Compañera Carmen, ¿qué sugerencia le daría a usted para ocupar esto? Esta sería para el logo, ¿verdad? Pero para las letras, eh, para el contenido de las letras, ¿qué recomendación le daría a usted a nivel estratégico, compañera? Sí. Me, bueno, depende, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que no fueran todas mayúsculas. Ah, ah, todas mayúsculas, ok. Recuerden que esta es para luego, pero eh, ¿qué tipo de letra ocupa usted, compañera? ¿Se recuerda o, o acá la buscamos? Un tipo de letra sin serifa, ¿verdad? Eh, que sea no, para los No me no, 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 no recuerdo. Pero... Okay. Es que si no soy muy de, de mayúsculas. Sí, ok. Vamos a poner en minúsculas. Vamos a ver. Ahorita imagínense que eh, estamos eligiendo, ¿verdad? Para... Un tipo de letra, ¿verdad? Que tenga profesionalismo, que sea creativa y que tenga, ¿verdad? Bastante bastante eh, credibilidad y aceptación en el mercado. Mire, ¿le parece eso? En minúscula. Sí. La okay. Esa. Sí, esa. Esta, ok. Sí. Entonces, este tipo de letra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el manual, vamos al manual, dice que te tenemos que encontrar que tenga reconocimiento, entonces dice la consistencia en la elección de la tipografía y colores permite que tu audiencia te reconozca. Entonces, para que las personas recuerden que las personas tienen una memoria de corto plazo, una memoria de largo plazo y en marketing tienen que saber eso, ¿sí? Si usted quiere conquistar a un nicho, a una audiencia, a un segmento, a un clúster, a una comunidad, a un distrito de clientes o de beneficiarios, ¿verdad? de su producto o servicio. Yo recomiendo que tienen que diferenciarse de todo lo que hay, ¿sí? Entonces, acá esto, este tipo de letra está súper bonito porque da a conocer como un poco la calidad, un poco la estrategia y de una manera elegante, ¿sí? Entonces, ahora eh, dice el profesionalismo, dice una identidad visual cuidadosamente, dice, crea una buena impresión, ¿sí? Eh, establece confianza para los seguidores, recuerden que las personas... Yo siempre se lo digo en las clases de marketing, se lo digo en las clases que tenemos, es que no gana el más inteligente, no gana el que tiene el mejor producto, gana el que mejor comunica las ideas, ¿sí? Ahora, la comunicación es importante porque usted va a llegar a el subconsciente, así como decía Gerald Sadma de Harvard Business School, que las decisiones nosotras las tomamos y son un 95%. Vamos a poner por acá, ¿verdad? Gerald Sat Satman Harvard Business School. Las decisiones son inconscientes. Entonces, es importante que nosotros... Acá, ¿verdad? Acá, por acá está, ¿verdad? Gerald Sadman. ¿Sí? Acá está una revista de innovación, se la recomiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que afirmo yo o, o recomiendo? Es que si nosotros queremos llegar, recuerden, a, a la mente, a los registros sutiles de la conciencia, de la mente, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener un factor diferenciador, tenemos que... Ser reconocidos por algo, tener conciencia de nuestra fortaleza, ¿sí? Si yo le pregunto a Carmen, Elena, Quintana, Carmen, ¿cuál considera que es su fortaleza o su factor diferencial en su trabajo o su proyecto o emprendimiento, compañera? ¿Sí? ¿Cuál sería? Eh, como yo creería que... Eh, pero del, del emprendimiento en general. Del, del emprendimiento negocio en general. o del negocio, verdad, en el que está usted, verdad. Sus habilidades podrían ser, uh -huh. adelante. Eh, pues yo creo que eh, quizás lo que no hace diferente es eh, el concepto, eh, ah, sí. eso, vea, de que siempre se maneja de una manera estética, pero ese está más enfatizado, eh, no solo a lo eh, saludable, sino algo emocional también. Ok. Excelente. Vaya. Entonces, como les afirmaba, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Cuando hagamos un póster, ¿verdad? Vamos a ver. A mí me gusta eh, un tipo de letra, ¿verdad? Arial, ¿verdad? Vamos a ver si está Arial por acá. Entonces, Arial se puede ocupar, ¿verdad? Y hay muchos tonos de Arial. Miren, permítanme. Vamos a ver si está por acá. Está ¿Sí? sí Solo que, permítanme, creo que lo puse diferente acá. Permítanme. Entonces, como les decía, ¿verdad? Eh, hay otras, hay otro tipo de, de letra bien, bien excelente, ¿verdad? Vamos a ver si está por acá, calibrí. Oh, no, perdón, caligrafía de acá. Entonces, calibrí, vamos a ver si existe por acá. Vamos a ver, quizás en el buscador, permítanme. Voy a quitar esto por acá. Vamos a poner Calibri. ¿Sí? entonces las letras tienen que ser entendibles verdad sin serifa verdad como les digo sin sin tantos ganchitos las vamos a buscar manual porque no, no me aparecen por acá sí entonces vamos a ver por acá donde dice serif vamos a ver qué aparece acá ya si, si yo yo quisiera colocar por ejemplo si yo quisiera un producto verdad comprar un producto por ejemplo, eh, este tipo de letra no, no se recomienda. Miren, este que va tanto colocho, por ejemplo, yo estoy haciendo un póster, tiene que ir lo más lineal posible, lo más entendible. ¿sí? Vamos a ver por acá. Esta, como les digo, miren, estos son los ganchitos que les, les digo. Miren, miren, esta. Vamos a ver si. Vamos a, a poner Sound Serif. Vamos a ver acá. Acá están, miren. Aquí está el tipo de letra. Por ejemplo, esta, Bebas Neue. Esta es súper buena. Yo la he ocupado en póster. Y, y sí, se tiene que adaptar, ¿verdad? También he ocupado Roboto, es de las mejores para hacer póster, ¿sí? Ya les voy a enseñar en lo que falta, ¿verdad? Porque tenemos que reponer los minutos que entramos por acá tarde. Entonces, Roboto, esta la recomiendo, súper buena para hacer póster. Y como les digo, ustedes lo tienen que descargar, luego la tienen que descomprimir y le dan instalar y ya con eso, pues la van a poder correr en su computador ¿sí? Entonces, me gusta o he probado, por ejemplo, esta también la he probado, es súper bonita. Mire, entendible, no lleva, ta, no lleva colocho, ¿verdad? Y, y es un tipo de letra sin serifa, ¿verdad? Así como decimos, ¿sí? Luego, por acá, permítanme. <coughs> Bye. Esta también es súper buena, mire. Bebas Kai. Esta también yo la recomiendo, ¿verdad? Esta sí si ya la he ocupado en póster. Para proyectos digitales y súper buenísimo, ¿sí? Y así ustedes pueden darse gusto, ¿verdad? Por acá, viendo opciones, viendo otros elementos y factores, ¿sí? Ahora les voy a enseñar, ¿verdad? Dice el manual, ¿verdad? Todavía estamos por acá, dice profesionalismo, ¿sí? Entonces, siempre recuerden algo, yo se los digo, no inventen, o sea, no vamos a inventar la rueda, ¿verdad? ¿Sí? Sino que vamos a hacer que la rueda se mire mejor, ¿sí? Entonces yo coloqué por acá, por ejemplo, Bramboot, ¿verdad? De joyería, ¿verdad? Si más no me recuerdo. Miren, aquí hay un ejemplo. Entonces cuando ustedes diseñen, este concepto me está súper chivo. No sé, no sé de qué trata, pero ya me captó la atención. Vean, solo esta imagen me está diciendo que es como el centro, es como una espiral, es como un, una geodésica griega, es como... Algo interesante. Entonces, este concepto llama la atención, ¿sí? No sé qué significa, pero ya tiene mi atención, ¿verdad? Recuerden que la moneda de cambio, les decía, es su atención, es su comprensión, ¿sí? Ok, entonces me voy por acá, acá miren el contenido, miren este, este diseño, o sea, esto, o sea, cacta, o sea, es un brand book, pero es un brand book. y acá, por ejemplo, está la historia del emprendedor, quizás, o la emprendedora. Luego por acá, ¿verdad? Eh, no es, los valores, ¿verdad? Transparencia, versatilidad. Y miren qué bonito. O sea, yo recomiendo que siempre hagan la técnica del scrapping, pongan en Google, ¿verdad? Bramboot, eh, belleza, si usted es Bramboot comida, Bramboot de venta de carro, y va, van a ver ejemplos para que los tomen en cuenta. Y una persona, por ejemplo, cuando manden a diseñar su Bramboot, su manual de marca, recuerde que es una inversión. Y esto pues... Eh, lo les va a ayudar, ¿verdad? Sí, les va a ayudar como a entender de una mejor manera a su cliente y también esto le va a dar como más profesionalismo y la gente los va a recordar por eso. Sí, si ustedes miran, a mí me encanta este este amarillo, no sé, capta la atención, miren. Y acá le delimitamos qué es lo que tiene que llevar el profesionalismo, la consistencia de la marca tiene que despertar una emoción, ¿qué son las emociones? Son reacciones químicas energéticas. Yo cuando miro un color me emociono. Entonces, ya estoy activando los cinco sentidos. Recuerden que vendemos a través de los cinco sentidos en el perfecto orden del discernimiento a través de nuestra conciencia digital, ¿sí? Luego, acá eh, está especificando quizás los, eh, los códigos de los colores, ¿verdad? O, o el fantón. Entonces, esto, como les digo, tienen que saber que existe, ¿verdad? Y acá igual, mire, Acá está, por ejemplo... Las versiones, dice, aquí está la tipografía, dice que está ocupando Lato, Lato Team, y Hill, Sun, Light, y Rock, Rockwell, Rockwell, algo así. Entonces, ellos dicen que su manual de marca, permítanme, se me movió por acá, su manual de marca dice que, eh, ellos dicen que solo esos tres tipos de letras pueden ocupar, ¿sí?, no pueden ocupar otro porque ellos ya lo tienen como normado, ya lo tienen preaprobado, ¿sí? Luego, acá vamos a visualizar eh, la esencia de la marca, ¿sí? Si ustedes miran, acá hay simetría, miren. Nosotros le llamamos, a, en el manual dice la consistencia, permítanme, contraste, jerarquía, utiliza tamaños de fuente, entonces y pesos, fuentes de, pes de fuente y pesos para establecer una jer jerarquía visual, ¿sí? Da Vinci le llamaba a esto la simetría, ¿sí? La simetría, ¿sí? La simetría es lo siguiente, ¿sí? Permítanme, solo que quiero acercar esto, que se me mueva. Va. La simetría es que al lado derecho eh, y al lado izquierdo es la misma distancia, ¿sí? Si ustedes visualizan de acá, o sea, de acá a acá, digamos hay tres cuadritos cuatro cinco seis siete ocho cuadritos acá tienen que haber los ocho mismos cuadritos para que tenga un peso uno le llaman peso otros llaman contrapeso pero da Vinci le decía la simetría del equilibrio y en físicas también se lo conoce algo parecido sí dos cuatro cinco seis siete ocho entonces muchos diseñadores carecen de estos fundamentos a qué me refiero como es arriba abajo, izquierda derecha, unos le llaman contrapeso, otros le llaman armonía, otros le llaman equilibrio, entonces otros le llaman concordancia, ¿sí? Como es arriba abajo, ¿sí? Y acá visualicen en un patrón matemático, ¿verdad? Exacto está la estructura visual, ¿sí? Yo le llamo a esto la arquitectura de la información, ¿sí? Entonces, si usted comienza, ¿verdad? Una marca, usted puede comenzar al picapollo, pero... Cuando va cambiando, va evolucionando su negocio, usted tiene que invertir y esto se lo tiene que ordenar una persona. ¿sí? Yo recomiendo que, incluso en, 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 en estudio y en proyectos digitales, yo recomiendo que apliquen psicología la gestal. Esto es psicología la gestal. Me lo enseñó un amigo publicista aquí en El Salvador, se llama... Alejandro Albanés, lo pueden ver en, en Facebook, yo recomiendo, es súper bueno para lo que hace, es un publicista de renombre. Y les digo, me dijo, mire, usted tiene que aplicar psicología. Y me estaba hablando de simetría de Da Vinci, pero con otros conceptos. Y, y esto es algo que en la arquitectura visual, si yo quiero transmitir una jerarquía visual coherente, una alineación de marca con la identidad profesional, quiero reflejar una tipografía quiero reflejar contraste, consistencia, emociones, consistencia. Entonces, tienen sí o sí que aplicar psicología, ¿sí? O decirle a la persona, mire, aplíqueme psicología en la gestal, aunque sea su emprendimiento pequeño. Y aquí mire qué bonito, ¿verdad? Miren cómo lo van parametrizando, ¿verdad? Arriba y abajo, ¿sí? Entonces, se lo voy a mandar porque está interesante, ¿verdad? Permítanme. Está interesante para que ustedes lo puedan. Y si lo pueden compartir al grupo. Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? es un brand new, lo encontramos así al azar. Visualice la marca. Qué original se mira la marca consistente, mire, en un fondo verde y en, y en color dorado, ¿sí? Y aquí están los usos que no están permitidos de la marca. Y así podemos ver uno, dos, así, varios. Pero les quería enseñar otra cosa por acá, ¿ok? Voy a cerrar esto. Entonces, hay dos formas de hacer diseño, ¿sí? una arquitectura visual, ¿sí? Una es con un programa en nuestra aplicación de escritorio como Illustrator o como Photoshop y otra es en una web app. Entonces, me preguntan, ¿cuál de las dos recomienda? Depende hasta dónde es la cobija. Si su presupuesto es limitado, ocupe Canva porque, o sea, no hay de otra. O sea, usted tiene que gestionar su propio contenido, ¿sí? Pero si tiene un poquito de posibilidades, un poquito de presupuesto, yo recomiendo que la entidad visual se haga en Illustrator o Photoshop, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, vamos a ver una arquitectura visual que, sea, que tenga sin serifa, ¿verdad? Vamos a ver esta, ¿sí? Entonces, acá eh, le doy a usar la plantilla, ¿verdad? Le doy personalizar plantilla. Recuerden que yo les digo, no vamos a inventar la rueda, vamos a hacer que la rueda se mire mejor, ¿ok? Entonces, acá está cargando. Y acá, esto se llama en la web app, estamos editando de Canvas. Recuerde que Canvas tiene diseño gratis, pero también tiene diseño de pago. ¿Ok? Entonces, acá, eh, la plantilla me ahorra tiempo, me ahorra dinero, sí, pero se limita, ¿verdad? ¿no? Pero voy a cambiar de plantilla ahorita, ¿sí? Acá dice aviso importante, permítame. Está cargando por acá. Está cargando la plantilla. Voy a cerrar esto por acá. Ok. Entonces, la web app, recuerda que usted la puede, o sea, la puede utilizar incluso un tal vez un poquito más fácil, ¿verdad? O utilizarla, ¿sí? Yo ahorita estoy ocupando el scroll del de ratón, ¿sí? Para acercarme porque quiero, si usted visualiza, miren aquí se cumple la recomendación de una marca consistente, creativa y... Ustedes, pues, igual para los que no conozcan Canva, ¿verdad? Se los mando por acá, por este medio. Permítanme. Para que lo repliquen al grupo, por favor, ¿sí? Ahí se los mandé, solo le borran la D. Entonces, acá se cumple el propósito que es cómo mejoramos la arquitectura visual. Yo puedo poner aquí, ¿verdad? Grandes descuentos, ¿sí? Y se cumple lo de que es sin serifa, ¿sí? Grandes descuentos. Vamos a ver grandes descuentos, ¿ok? Y acá le pongo verdad. <coughs> en Calagos, por ejemplo, escalón verdad. Ahorita vamos a una suposición verdad, es una que escalista en escalón, pero vamos a soñar, pero se vale verdad, sí. Entonces y acá tengo que poner el CTA o el Call to Action, sí. Acá puedo poner más 503, un número de WhatsApp, ¿verdad? Vamos a poner 78, 20, 58, 91, 22. Aquí ponemos pedidos, le podemos poner, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí le ponemos, permítame, pedidos, ¿sí? Entonces, este este promo, si ustedes miran, lo hicimos quizás en menos de tres minutos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Canvas, como les digo, nos va a ayudar a optimizar el tiempo, ¿Sí? Y acá, por ejemplo, vamos a poner se me, las redes sociales, si ustedes miran, es fácil, ¿Verdad? Bueno, desde una computadora, ¿Verdad? ¿Sí? Calago, bajo, SV, ¿verdad? No sé si así, ahorita es una suposición, ¿Verdad? Solo para hacerles el ejemplo. Y acá, miren, ya hicimos una 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 promoción, ¿Verdad? Fácil, sencilla, al grano y rápida, ¿OK? Bueno, por acá vamos a compartir, ya casi vamos finalizando. Compañera Carmen, ¿qué cosa, qué, qué tema, qué argumento, qué síntesis le pareció de la clase, compañera? ¿Y cómo lo puede replicar en su emprendimiento o para mejorar sus habilidades técnicas? ¿sí? Pues Lee, eh, sobre todo lo de la tipografía. Eh, creo que es bastante esencial porque creo que es un gancho visual y creo que también habla un poco de la identidad sí, sí. Eh, de la empresa, del negocio o de los servicios. Eh, creo que sí debemos tener sumo cuidado, como usted dice, en cada detalle porque cada cosa suma o resta, ¿verdad? Entonces creo que sí la tipografía es, es bastante importante y... y y creo que eso en mi caso. Ok, excelente. Vale. Entonces, con esto finalizamos la sesión, ¿verdad? Igual sin antes agradecer su apoyo, su comprensión. Y el día de mañana continuamos, ¿verdad? Sí. Así que les esperamos nuevamente y que tengan una bonita noche. Y buenas hasta la noche, próxima. Lee. Adiós. Buenas noches, Lick. Adiós. Buenas noches, Adiós. O sea, Buenas noches.